Listo, me confirman si ya están viendo el archivo de Word con la parte del estudio metodológico. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Sí, profe. Listo. Entonces, nosotros hicimos, o más bien nosotros no, ustedes hicieron el marco teórico, que es el que les estoy revisando y que les he dicho que me demoro todavía en entregarles correcciones. ¿Listo? ¿Con qué van a seguir? Hay una parte 6 que se llama tipo de estudio y diseño metodológico. Entonces, entre el 6 y el 6.1 no se escribe nada. Por eso acá les dice en el formatico, les dice, en este espacio no se escribe nada. ¿Listo? Entonces, ustedes del 6 pasan al 6.1 que se llama enfoque. ¿Qué hay que hacer aquí? Los trabajos que ustedes están desarrollando son investigaciones de tipo cualitativo en su mayoría. ¿Qué quiere decir cualitativo? Pues que ustedes lo que van a hacer es describir una cantidad de cosas que ustedes están encontrando en el material que ustedes han consultado. ¿Cómo así? Pues, es que yo estoy averiguando sobre el IVA, sobre cómo se aplica el IVA. Entonces, es una investigación de carácter cualitativo por una razón, y es que ustedes están diciendo cuáles son las generalidades del IVA, cuáles son los tipos del IVA, qué pasa con el IVA en el país, cuántas empresas aplican el IVA y todo lo inherente al IVA, ¿cierto? Entonces, si eso es así, eso es una investigación cualitativa. ¿Cuándo es una investigación cuantitativa? Cuando usted se dedica a analizar datos, solamente datos. Y ustedes tienen que construir datos. Entonces, supongamos que ya el estudio del IVA no es hablar de las generalidades del IVA, sino que es cuantificar el IVA de la empresa X. Entonces, ¿usted qué hace? Usted hace toda una descripción del IVA, pero adicionalmente usted se dedica a analizar el IVA de la empresa X y o de la empresa Y. Entonces, usted mira cuáles fueron los ingresos, que cuál fue el ingreso grabado, que el no grabado, que el otro ingreso. Mira qué tarifa se aplicó acá, que no, es que esta empresa aplica las dos tarifas de IVA. Entonces, ¿cuánto es el 5%? Que la otra es del 19%. Entonces, ahí es cuantitativo, cuando usted se dedica a analizar y a comparar y a crear números. Entonces, la empresa le pasa una información general. Y usted, con base en esa información general, se dedica a construir números. Entonces, la empresa me pasó estas cifras. Entonces, yo las analizo y adicionalmente construyo mis propios datos para poder dar respuesta de algo. Entonces, ahí en ese momento estaríamos hablando con esos datos de información cuantitativa. ¿Listo? ¿Cuándo es mixta? Cuando usted habla de las dos. Entonces, cualitativa y cuantitativa. Entonces, voy a hablar del IVA. Entonces, listo, yo hablo del IVA. Y digo, el IVA es esto, estas son las leyes que lo regulan, este es el hecho generador, que estas son las tarifas, que en Colombia las entes se roban la plata, que en otros países no, o que en otros países también se la roban igual, o que encontramos que no es que se la roben, sino que hay unos que contratan mal, bueno, una cantidad de cosas, que los efectos en la sociedad fueron estos. Pero adicionalmente sacamos datos en los cuales decimos, listo, con base en todo lo anterior encontramos las siguientes cifras y con estas cifras estamos construyendo los siguientes datos. Y entonces con base en estos nuevos datos que hemos creado nosotros podemos concluir lo siguiente. Tan, 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 y nos centramos en el resto de las cifras. Entonces, si es así, entonces nuestra investigación es de carácter mixto porque describe el IVA y adicionalmente se enfoca en explicar los resultados que nosotros estamos construyendo. Es decir, no nos los pasan a nosotros hechos, sino que nosotros tomamos los datos que nos entregaron y construimos unos datos nuevos y con base en eso damos resultados de la investigación que estamos elaborando o del estudio que estamos haciendo. Entonces, básicamente, este punto 6.1, donde dice enfoque, ustedes dicen, esta investigación o este, sí, esta investigación es o tiene un enfoque cualitativo porque, ustedes mencionan ahí, tres rengloncitos, cuatro rengloncitos.
o esta investigación es de carácter cuantitativo porque, y mencionan ahí tres renglóncitos, cuatro renglóncitos, o esta investigación es mixta porque tiene esta parte que es cualitativa donde se describe el IVA, ta, ta, ta. Y adicionalmente es cuantitativa porque nosotros tomamos las cifras de tal entidad y construimos los siguientes indicadores, elaboramos unas tablas y con base en esto sacamos conclusiones. ¿Listo? Entonces, tres o cuatro renglones que permitan explicar el enfoque. ¿Listo? Entonces, esa es la siguiente parte que sigue. Después de eso, siguen ustedes con el punto 6.2 que se llama método. Esto del método, miremos acá que aquí, y aquí tiene la explicación dentro de paréntesis, dice, hace referencia al método utilizado para llegar a la información. Es decir, la forma en la cual ustedes acceden a la información. Y dice que puede ser en cuantitativa el método experimental, cuasi experimental o es post facto. Y en cualitativa, un estudio de caso, un histórico, un hermenéutico, un etnográfico o un fenomenológico. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes dicen, si mi investigación es cualitativa, entonces ya ustedes no tienen que mirar nada de acá, en esta parte de arriba, sino que ustedes se dedican a mirar si les aplica un estudio de caso, una parte histórica, un hermenéutico, un etnográfico o un fenomenológico. ¿Sí? Si su investigación es cualitativa, entonces si usted aquí puso que su investigación era cualitativa, entonces usted aquí dice, el método que utilizamos nosotros es el estudio de la revisión de la literatura, de las leyes, de las teorías de los autores, artículos de revistas científicas y demás, todo lo que ustedes hayan consultado. Y entonces, ¿qué abarca? Estudios de caso, ¿qué abarca? Estudios históricos y que hace parte también del estudio hermenéutico, pueden colocarlo allí, de interpretación, o hace parte también acerca de fenómenos, si ustedes tuvieron que analizar fenómenos que estén publicados de pronto en algunas revistas, ustedes colocarían todo eso aquí. Entonces, si es cualitativa, ustedes colocan el método que se utilizó en nuestra investigación de carácter cualitativo, se desarrolló mediante estudios de caso en los cuales se compararon tales y tales y tales casos de tales empresas. Si ese no es su caso, entonces no, se realizó mediante consulta bibliográfica de los marcos legales de la legislación tributaria, estatuto tributario, decreto único de reglamentario, resolución no sé qué de la DIAN, resolución no sé cuántas de la Procuraduría, ex resolución tal de la Contraloría. Ustedes colocarían eso ahí, sin ser específicos, sí, sin ser tan específicos. Ustedes simplemente colocan que consultaron la bibliografía, los marcos legales de tal cosa. O pueden colocar también, adicionalmente, se consultaron diferentes autores de la parte tributaria como enfocados en tales especialidades. Sí, ustedes lo podrían colocar también de esa manera. O se hizo también un análisis histórico con base en las bases de datos del DANE y de la DIAN, donde se mencionaba o se trataba el tema de tal, 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 tal y tal cosa. ¿Listo? No tienen necesidad de ingresar aquí al etnográfico, porque esto prácticamente no les aplica. Entonces, vemos aquí, no, le pueden colocar aquí o lo pueden borrar. Este no aplica, el etnográfico. El fenomenológico es cuando ocurren algunos eventos. Entonces, puede que sí, muy extrañamente les podrá aplicar. Pero más que todo, si ustedes tienen una investigación que impacte, por decir algo, el medio ambiente. Ah, bueno, hay un trabajo de medio ambiente que tiene relación con medio ambiente, entonces de pronto les puede aplicar el fenomenológico. Pero de resto, siempre van a aplicar los estudios de casos y comparan casos. Si no, entonces les va a aplicar el histórico, revisión de literatura bibliográfica, revisión de marcos legales, revisión de la legislación tributaria y revisión
de revistas científicas. Entonces, todo eso ustedes lo van a poner aquí. ¿Listo? Entonces, nuestro análisis o nuestra investigación de carácter cualitativo y cuantitativo utilizó el siguiente método que consistió en la consulta así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. ¿Listo? Si su estudio fue cuantitativo, es decir, que ustedes se dedicaron a comprobar y a crear sus propios datos, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que mencionar si van a hacer uso del método experimental. ¿En qué consiste el método experimental? Pues, como su nombre lo indica, es ustedes hacer ensayos, ¿sí? Los experimentos, ¿en qué consisten? En hacer ensayos. Entonces, ustedes dirían aquí, método experimental. Entonces, utilizamos la metodología de la estadística en la cual se menciona que se puede hacer esto, esto, esto y esto. Utilizamos el método experimental para comprobar tal y tal y tal y tal información. ¿Listo? Pero la gran mayoría de los trabajos de ustedes pues viene siendo más que todo cualitativa. Casi no hay análisis cuantitativo. Pero de todas maneras, si van a utilizar análisis cuantitativo, entonces ustedes pondrían aquí nuestra investigación. Al ser una investigación mixta, se utilizaron los siguientes métodos. Se utilizó el método experimental para el desarrollo de tales y tales y tales datos y se utilizó en la revisión de literatura bibliográfica, revisión de bases de datos, revisión de bases de datos científicas, revisión de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, desde el punto de vista cualitativo. ¿Listo? Entonces, van a mencionar los que estén haciendo trabajos que incluyan las dos, que incluyan la mixta, pues tendrán que mencionar casi siempre que hicieron un estudio experimental o cuasi experimental, es decir, una parte que ya estaba hecha y ustedes complementaron un mínimo o un análisis ex post facto. ¿Qué implica? Implicaría que ustedes esperaran a que sucediera un evento y con base en ese evento, pues ustedes ya tomaron los datos. ¿Listo? Pero la gran mayoría pues, va a estar en el cualitativo y pues les va a abarcar más que todo el tema de descripciones, de decir qué encontraron en la bibliografía, qué encontraron en literatura, qué encontraron en bases de datos y todo. Entonces casi no les aplica el experimental, salvo aquellos que vayan a construir una cantidad de cifras con base en datos de lo que hayan encontrado y salvo que vayan a hacer encuestas a diferentes empresas o a diferentes personas. Entonces ahí sí les tocaría mencionar, por ejemplo, el cuasi experimental o el método experimental. ¿Listo? Tipo de investigaciones. Entonces, en el tipo de investigación, aquí también ustedes colocan 3-4 renglones máximo, eso casi no se amplía tanto. Pongámosle que el más extenso de todos podrán llegar a tener por ahí hasta 8 renglones, pero pues eso casi no es muy extenso. Tipo de investigación. En tipo de investigación hay varios. Entonces, usted puede hacer una investigación descriptiva, una investigación comparativa, una analítica, una explicativa y una proyectiva, ¿sí? También mencionan otras, pero pues las otras no tengo como conocimiento de cuáles serán, porque uno casi siempre hace, son las descriptivas para pregrado, inclusive las comparativas y analíticas, y las que son explicativas y proyectivas, que generalmente se hacen para posgrados, para especializaciones y maestrías. Entonces, para estas dos, se harían los tipos de investigación explicativa y proyectiva, inclusive muchas de ellas también se hacen de carácter descriptivo. Entonces, para ustedes que están a punto de terminar el pregrado, pues a ustedes les aplicará solamente estas tres, la descriptiva, la comparativa y la analítica. Esta, la explicativa y la proyectiva, tienen más un enfoque de posgrado que de pregrado. Sin embargo, si ustedes quieren pues incluirse aquí en las explicativas y proyectivas, pues lo pueden hacer y ya les cuento en qué consiste. La descriptiva, permítanme, damos ingreso, listo. La descriptiva, entonces, la descriptiva es lo que ustedes hacen cuando hacen las revisiones bibliográficas. Ustedes van y consultan una cantidad de textos, de bases de datos, de documentos, de normas, leyes y demás. Y con base en eso, ustedes dicen, ah, mire, para alcanzar tal objetivo, entonces
se hace esto, 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 esto. Entonces, la descriptiva es consulta de literatura y describimos el fenómeno de investigación. Entonces, sigamos con lo del IVA. Estamos describiendo el IVA. Entonces, tipo de investigación, descriptiva, porque esta investigación está enfocada a identificar en la literatura cuáles son los conceptos, las generalidades, las implicaciones, el impacto social, económico que esto tiene en el país y se sacarán conclusiones al respecto. Entonces, eso es una investigación descriptiva. ¿Cuándo es una investigación comparativa? Cuando usted coge y toma, por decir algo, dos empresas. Entonces, vamos a tomar Frisbee y KFC, supongamos, ¿cierto? Las dos venden, pues se supone que venden como pollo similar, entre comillas. ¿Listo? Entonces, usted dice, en Frisbee encontramos que los métodos contables y el manejo de la legislación tributaria en Frisbee se realizan así. Pero en KFC, la contabilidad y los métodos tributarios, a pesar de estar dedicados a la misma actividad económica, allí tienen este manejo y es diferente. Entonces yo saco allí diferencias y puedo sacar inclusive similitudes. Entonces, si es así, estoy haciendo una investigación comparativa porque estoy comparando dos empresas. ¿Listo? ¿Cuándo es analítica? Cuando yo cojo todos los datos de mi investigación y me dedico a analizar lo que hay ahí. Entonces, mire, me pasaron todos los datos de la empresa X. Entonces yo empiezo a mirar, mire, el efectivo equivale al tanto por ciento del total de los activos. El IVA equivale al tanto por ciento del efectivo que ellos tienen que pagar. Si yo comparo el IVA con la retención en la fuente, encuentro que la retención en la fuente es mucho menor que tal otro aspecto. Adicionalmente, el impuesto de industria y comercio tiene unas fluctuaciones en los meses de septiembre y el mes de junio, debido a que en esas fechas la empresa vende menos. Escoger los datos que están ahí y describirlos. ¿Sí? Eso es analítica. Usted coge datos y con base en los datos menciona algo. ¿Listo? ¿Cuándo el tipo de investigación es explicativa? Cuando usted, con base en toda la información, se dedica a explicar por qué es. Entonces, ¿cómo así? Entonces, yo puedo decir que yo tengo una tesis y la tesis es que si las empresas venden mucho, tienen que pagar mucho impuesto de renta. Entonces voy a dar una explicación. Voy y miro las empresas en los meses o a través de los años a ver cómo han sido sus ventas. Y si han sido muy altas, voy y miro el impuesto de renta a ver si efectivamente fue más alto en la medida que tuvieron más ingresos. ¿Sí? Y entonces me dedico a dar explicaciones. Mire, estos a pesar de tener unos ingresos más altos, el impuesto de renta fue el mismo. ¿A qué se debe? Entonces, se debe a que ocurrió esto. Se debe a que hubo una reforma tributaria en tal año y entonces se modificó tales cosas. O estos, a pesar de tener los mismos ingresos todos los años, cada año siguieron pagando más impuesto de renta. Entonces, ¿por qué razón? Entonces, porque encontramos que la reforma tributaria de tal año impactó en el año siguiente y entonces, a pesar de haber tenido los mismos ingresos, tuvo que pagar más impuesto de renta porque quitaron tales deducciones. O, también ocurrió esto, que llegó el coronavirus, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, eso es dar explicación. Por eso, la explicativa se utiliza más para posgrados, pero si ustedes la quieren hacer, pues no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer su investigación de carácter explicativo, pero va a requerir mucha más argumentación. Es decir, si usted dice que ocurre algo, usted tiene que decir el por qué y tendrá que estar bien justificado. ¿Listo? Y proyectiva es cuando usted toma algo hacia el futuro. Entonces, ¿cómo así? Entonces usted coge un histórico más la situación actual y con base en eso usted proyecta cosas. Y usted dice, mire, los últimos 3 años los ingresos no han crecido sino el 1%. Y en este año
que ya estamos en julio, también ha tenido un crecimiento hasta el momento del 0.5. O sea que de julio a diciembre puede crecer el otro 0.5, entonces sería otro 1%. Entonces, si los tres años anteriores ha crecido el 1% y este, pese a estar en pandemia, también creció el 1%, entonces yo proyecto que los siguientes dos años adicionales va a seguir creciendo el 1%. ¿Sí? Eso es hacer una proyección. Como cuando nosotros hacemos emprendimiento, entonces creamos unos estados financieros proyectados. Decimos, tenemos una meta de que el año siguiente mis ingresos incrementan el 10%, al siguiente año el 15%, al otro año se mantienen el 15% y al tercer año se aumenta el 20%. Y vamos a utilizar tales estrategias. Eso es proyección. Esta investigación, pues creo que tampoco, hasta el momento no recuerdo que tengamos ningún proyecto que vaya a realizar proyección de algo. Pero si ustedes lo quieren hacer, pues lo pueden hacer. Pero como les digo, estas dos están más enfocadas desde el punto de vista de posgrado, de especializaciones, maestrías y demás. ¿Listo? Entonces, las que ustedes pueden hacer uso generalmente son, la gran mayoría van a estar en la descriptiva, uno que otro puede estar acá en la comparativa, y algunos también van a utilizar la analítica. Y ustedes también pueden hacer fusiones. Pueden decir, mi tipo de investigación es descriptiva y analítica, porque voy a hacer, o con base en la literatura, vamos a contar qué pasa con el IVA. Y adicionalmente vamos a analizar los datos que nos entregó la DIAN o que publicó la DIAN en tal artículo, en la cual vamos a ver tales y tales y tales cosas. ¿Listo? Esa es pues a medida, pues como de, a manera de ejemplo, pues tipo de investigación. También son unos máximo 4 o máximo 5 renglones. ¿Listo? Tampoco es uno. Tampoco es que coloquen acá tipo de investigación y dejen un solo renglón. Y digan, esta investigación es descriptiva porque describimos los datos. No, traten de colocarlo de la manera más profesional posible. ¿Listo? Población y muestra. Esta se aplica dependiendo del enfoque que tengan en la investigación. Entonces, si usted coloca aquí que iba a utilizar una investigación cuantitativa, donde usted se va a dedicar a construir datos y va a hacer encuestas, entonces usted aquí pues tendrá que mencionar que tiene una población de tantas empresas o de tantos estudiantes del programa de contaduría y que de esas cantidades de estudiantes vamos a tomar una muestra del 40% de los estudiantes del programa de contaduría, de los grados sexto a noveno, y se les va a hacer una encuesta a ver qué piensan de la evasión, o a ver qué piensan del contrabando, o a ver qué percepción tienen del Estado, o qué percepción tienen ustedes del IVA, todo ese tipo de cosas. Entonces, si van a hacer o si van a aplicar algo relacionado con estadística, entonces necesariamente tendrán que poner población y muestra. En caso de que no, entonces acá donde dice población y muestra, ustedes van a colocar que están haciendo es un estudio de carácter descriptivo, que por lo tanto no van a utilizar población para aplicar encuestas, sino que solamente se va a hacer una revisión de 40 artículos entre leyes y documentos bibliográficos. Lo pueden colocar de esa manera, que generalmente pues a ninguno de ustedes va a aplicar este de población y muestra, pero entonces para que coloquen acá información, lo pueden dejar de esa manera. En nuestro estudio de carácter cuantitativo y descriptivo, no aplica población y muestra, ya que no vamos a hacer uso de los análisis estadísticos, sino que solamente hicimos revisión de la literatura que se encuentra publicada en bases de datos, leyes y fuentes primarias de la información. Entonces, se hizo una consulta de 200 artículos, ¿ya? O se hizo una consulta de 14 artículos o 20 artículos. Le pueden colocar eso como para que les quede más completo. Eso es el punto número 6. Básicamente, estos 1, 2, 3, 4 pedacitos no se les lleva más de una hoja, porque son 4 renglones y 2 o 3 renglones en este. Entonces, esto no se les llevará más de una hoja. Ya saben que aquí en esta parte no van a colocar
nada, sino que directamente empiezan. Seis tipos de estudios de diseño ontológico. 6.1, colocan acá. 6.2, colocan. 6.3, 6.4. Y listo. Punto 7. Desarrollo de los objetivos y análisis de resultados. Entonces, este punto lo van a hacer de la siguiente manera. Colocan objetivo específico número 1. Ustedes lo transcriben aquí. Lo transcriben acá. Entonces, ustedes por acá arribita, cuando están haciendo el trabajo, por acá colocaron unos objetivos específicos. Ustedes colocaron acá objetivo específico número 1. Definir qué es el impuesto al patrimonio y cuáles son las tarifas. Entonces ustedes en el acá, objetivo específico número 1, entonces colocan describir qué es el impuesto al patrimonio y cuáles son las tarifas que se aplican en el país, punto aparte. Y entonces aquí ustedes van a colocar todo lo que ustedes solucionaron de este objetivo específico. Entonces ustedes aquí en esta descripción se van a derramar en prosa y van a colocar todo lo que encontraron para dar respuesta a este objetivo específico. ¿Cómo así? Pues ustedes van a mencionar allí. Con base en la norma o en el artículo 300, no sé qué, del estatuto tributario, el impuesto al patrimonio se conoce como o se define como tal y 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 tal cosa. Adicionalmente, la DIAN, en la doctrina del 2020, amplió este concepto y dijo que el impuesto al patrimonio tiene unas características que son estas, 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 estas y estas. Adicionalmente, la Contraloría definió que cuando se hagan las auditorías del impuesto al patrimonio hay que hacer esto, 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 esto y esto. Con base en todo lo anterior y prosiguiendo con este objetivo específico, tenemos que, con base en el decreto 1625 del Estatuto Tributario, las tarifas definidas en el artículo 1.1.1.4, no sé qué, las tarifas son estas, estas y estas, y se aplican de la siguiente manera. Si el patrimonio supera los 5.000 millones de pesos, entonces la tarifa será del tanto por ciento. Si el patrimonio supera tanto, tanto y tanto, entonces se aplica el tanto por ciento. Y así sucesivamente. Entonces, como esto es el trabajo que da cuenta de la investigación que ustedes hacen, entonces aquí ustedes van a colocar todo lo que ustedes encontraron que da respuesta al objetivo. Entonces, si usted en el objetivo dijo que quería saber qué era el impuesto al patrimonio y cuáles eran las tarifas, pues todo lo que usted va a mencionar aquí, cuando usted termine de hacer la lectura, usted, que no es el que hizo la investigación, sino que es un simple lector como yo, pues yo voy y lo leo y digo, ay, mira que en este objetivo decía, identificar qué es el impuesto al patrimonio y cuáles son las tarifas. Si yo lo leo, tengo que saber qué es el impuesto al patrimonio y tengo que saber qué son o cuáles son las tarifas que se aplican allí. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos objetivos tendrá que traer cuál es el objetivo específico que usted mencionó aquí, en esta parte que se llamaba objetivo específico. Usted aquí puso 3. Aquí tendrá que poner también 3. El objetivo específico número 1 lo desarrolla. Objetivo específico número 2 lo desarrolla. Objetivo específico número 3 y lo desarrolla. ¿Listo? Si usted puso 6 objetivos específicos que son lo máximo, entonces objetivo específico número 1 lo desarrolla. Objetivo específico número 2 lo desarrolla. Objetivo específico número 3 lo desarrolla. ¿Listo? Ya saben, se coloca 7.1, objetivo específico número 1, lo transcribe aquí con negrita, así como está aquí, o con negrilla. ¿Listo? Entonces lo ponen acá. Y una vez que lo han transcrito, entonces usted ya aquí en el texto coloca todo lo que encontró. Si tiene que referenciar, pues referencia. Porque si usted va a decir, es que el impuesto al patrimonio es tal cosa, pero no son palabras suyas, sino que es palabras de la norma, entonces usted tendrá que decir,
En el estatuto tributario se menciona que el impuesto al patrimonio es esto, 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 esto y esto en el artículo tal, 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 tal. Y en el decreto único tributario 1625 se menciona lo siguiente. Tan, 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 tan. En el artículo 1.1.1.3.840. Listo. Y deberán dar cuenta en todo el texto, en todo el texto, tendrán que dar respuesta al objetivo específico que ustedes pusieron aquí. Listo. El objetivo específico número 2, entonces 7.2, objetivo específico número 2. Identificar el destino del impuesto al patrimonio. ¿Sí? ¿O cuál es la destinación del impuesto al patrimonio? Entonces, en el texto, usted va a decir, con base en las normas número tal del estatuto tributario, con base en el decreto tal, en su artículo 1.4, ta, 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 se menciona que la destinación del impuesto al patrimonio es la siguiente. O puede que diga, por ser un impuesto del orden nacional, no tiene destinación específica y se aplica a todo el presupuesto general de la nación con base en el estatuto. Porque recordemos que los impuestos no deberían tener una contraprestación directa. Entonces, ustedes deberán explicar acá, o más bien desarrollar aquí, contar aquí, todo eso que está relacionado con este objetivo que ustedes transcribieron aquí en este pedacito. ¿Listo? Después, objetivo específico número 3. Entonces, conocer el impacto del IVA, de los juegos de suerte y azar en el eje cafetero. Entonces, cuando redacten aquí, todo lo que ustedes mencionan acá, cuando yo termine de leer todo esto, es que el impuesto del IVA de los juegos de suerte y azar impacta al eje cafetero de la siguiente manera, en que hay mucha gente que se va a jugar y pues entre más adicción se genera, entonces eso está sirviendo para que se aporten los recursos a la salud. Y con base en esto, pues las EP, los hospitales públicos del eje cafetero pues son los mejores del país y tienen la mejor calidad en la atención, ¿cierto? Por decir algo. Entonces todo eso se coloca aquí. Adicionalmente, pues esto ha generado un efecto muy positivo en que ya casi no hay gente trabajando, sino que hay gente divirtiéndose en los casinos. Ustedes colocarán todo eso ahí y ese será el impacto social. ¿Sí? Entonces todo lo que permita dar respuesta a este objetivo que ustedes colocan como objetivo específico, lo deben desarrollar en esta parte. ¿Listo? Por favor, sean amplios, derrámense en prosa todo lo que más puedan, porque esto es lo que ustedes van a sustentar. Es decir, el producto de todo esto que ustedes pusieron acá, que el objetivo general, que los objetivos específicos, que la sistematización del problema y el marco teórico y todas esas cosas, lo que más les va a dar a ustedes herramientas para la sustentación de sus proyectos ante los jurados. Recuerden que no me sustentan a mí. Ustedes le sustentan a 3 jurados que la universidad escoge. ¿Listo? Y que son personas que puede que conozcan el tema. Hay unos que son especialistas en el tema que ustedes han elegido. Hay otros que no conocen y no saben de eso nada, pero ustedes siempre van a partir de la idea de que los 3 jurados que les van a nombrar son los más expertos en esto. Entonces ustedes siempre se van a preparar para el peor escenario. ¿Y el peor escenario cuál es? Pues que los 3 jurados sean contadores y que los 3 jurados sean especialistas o magísteres en la parte contable y tributaria. ¿Listo? Entonces, partan siempre de esa premisa. Prepárense siempre para los peores jurados que ustedes puedan llegar a tener, contra los peores docentes que ustedes tuvieron en la universidad desde el punto de vista de exigencia. ¿Sí? No más bien peores, los mejores en exigencia. Prepárense para ellos. ¿Listo? No me sustentan a mí, ustedes le sustentan a esos 3 jurados. Y ellos pueden llegar a decir, muy bien, o le pueden decir,
muy bien, pero hágale correcciones a esto y a esto. O le pueden decir, su sustentación no es la mejor, debe volver a sustentar. Y se los digo con conocimiento de causa. Muchos de los estudiantes del diplomado anterior, o pues muchos no, como dos grupos, hicieron un muy buen trabajo, o lo mandarían a hacer, y cuando fueron a sustentar, no tenían los argumentos suficientes que dieran cuenta de que hicieron el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Ustedes a mí me pueden engañar. Ustedes pueden no haber hecho el trabajo y pues yo lo reviso y está muy bien porque cumple con todo lo que yo reviso. Pero cuando van a sustentar, ustedes tienen que hacer una muy buena argumentación del origen de todo. ¿Sí? Porque el jurado les va a preguntar, obviamente, este punto 7, que va a ser el principal. El punto 7 va a ser el principal, pero les van a preguntar. Les van a preguntar del punto 6. Sí, sí. Permítanme un momentico, ya le... Le van a preguntar del punto 6. Le van a preguntar del marco teórico. Le pueden preguntar de la justificación por qué usted consideró que este aspecto que usted mencionó aquí formaría parte de la justificación. Y le puede decir por qué este objetivo específico tiene o no coherencia con las preguntas que colocaron en la sistematización del problema. ¿Sí ven? Entonces, los jurados les pueden preguntar a ustedes de lo que quieran. Obviamente ustedes, si se prepararon bien, no darán lugar a que los jurados se les peguen de nada. Tiene la palabra. Bien, pues, la escuchamos. ¿Sí me están escuchando? La persona que me iba a intervenir ahorita puede intervenir. No se le oye. No se le oye. ¿Soy solo yo o los compañeros también le... o hay alguno que sí la está escuchando? No, no se escucha, profe, no se escucha. Ah, bueno. Yo dije, ay, me quedé sin internet, fui yo. Bueno, entonces démosle un momentico a ella mientras que ella vuelve y se le mejora el internet y les termino de explicar acá. Listo. Una vez que ustedes terminan de desarrollar los objetivos específicos, ya saben, aquí amplíense todo lo que más puedan, de tal manera que no queden dudas que lo que ustedes ponen aquí da respuesta al objetivo específico. Listo. Todo lo que ustedes pongan en este texto tiene que responder a este objetivo específico. Todo, absolutamente todo. De tal manera que yo termine de leer el 7.1 y yo pueda decir, ah, efectivamente, si el objetivo este era este, pues se alcanzó. Porque acá están describiendo todo, absolutamente todo lo que se necesita para que yo entienda lo que querían investigar en el objetivo específico. Número 1. ¿Listo? Yo sé que me les pasé del descanso, pero ahorita damos el descanso para poderles explicar acá esto y que no sea sino comenzar el tema de retención en la fuente ahorita. Una vez que ustedes terminan el desarrollo de los objetivos específicos y que han analizado todos los resultados de todo lo que ustedes investigaron o todo lo que ustedes leyeron, entonces sigue una parte muy importante que se llama las conclusiones. ¿Listo? ¿Y qué? Ah, bueno, Natalia Ramírez me pregunta, ¿cuántos renglones o hojas? Pues eso sí ya es muy variable, ¿sí? Recordemos que estos trabajos, como mínimo, son de las hojas que les comenté al inicio, ¿sí? Esto no se disminuye de 50 hojas. Entonces, ya depende qué pongan ustedes aquí en el desarrollo de cada objetivo específico. Esto puede ser una hoja, pueden ser dos hojas, pueden ser tres hojas, pero cuando ustedes terminen esto, más las conclusiones y más la bibliografía, ¿sí? Estas referencias bibliográficas, al terminar todo, el trabajo deberá tener como mínimo 50 hojas. Si no, los jurados
no se lo reciben. Ellos lo primero que hacen, uno de los tres jurados se dedica a mirar las hojas y dice, hay 49 hojas, no se le acepta el trabajo. O dice, ah, tiene 300 hojas, tampoco, porque ya es demasiado extenso. Entonces, el trabajo debe tener entre 50 y un máximo de 70 hojas. ¿Listo? Ese es el máximo. Máximo 70 hojas. Ya es un trabajo ya muy, muy largo, pero por lo menos debe tener como mínimo 50 y máximo 70 hojas. ¿Listo? Si tiene menos de 50 hojas, incluidas las conclusiones y las referencias bibliográficas, el trabajo no se lo reciben los jurados. ¿Listo? Por eso les decía cuando hicieron el marco teórico, que si ustedes hacían el marco teórico más o menos con la cantidad de hojas que les mencioné, pues ya esta última parte ya queda para que ustedes jueguen con la cantidad. ¿Listo? Entonces... Profe, una preguntita. Sí. Profe, ¿qué normas APA se van a utilizar las últimas? La última versión. Ellos le piden siempre la última versión. Creo que están en la versión 7, me parece. Sí, el año pasado tenían la sexta versión. Y cambiaron, creo que cambiaron para este año y creo que están ya en la séptima versión. Pero ustedes le piden las normas al programa o en la biblioteca. Les dan también una orientación de las últimas normas APA que están vigentes, que si no estoy mal, es la versión 7. La séptima actualización. Ah, bueno, profe. Sí, tienen que trabajarlo es con esas normas APA. ¿Listo? Recuerden que yo les reviso de normas APA muy poco. Lo que recuerdo porque hay un asesor metodológico que es el encargado de revisarles a ustedes la parte metodológica y de normas APA. Entonces, yo esa parte yo le reviso en la parte técnica, ¿listo? De todas maneras, yo lo que recuerdo de normas APA, pues se los voy, les voy mencionando ahí, mire, por favor, esto hágalo conforme a la norma APA. Pero yo no le reviso en detalle al 100% las normas APA, porque para eso hay un asesor metodológico que cuando ustedes terminan el proyecto, se supone que él o ustedes yo doy un aval y la persona tendrá que hacer una revisión metodológica y les solicita nuevas correcciones antes del informe final. Listo, ¿sí queda resuelta la inquietud? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Listo, entonces continuemos acá. Una vez que ustedes colocan acá todo el desarrollo de estos objetivos, siguen las conclusiones. Las conclusiones no pueden ser dos rengloncitos y ya. Ustedes deben sacar, y esto sí, apúntenlo allí o vuélvanlo a ver en la grabación. Deben colocar mínimo, una conclusión por cada objetivo específico que ustedes pusieron. Entonces, ustedes desarrollaron el objetivo específico y lo hicieron completo. Pues tendrán que sacar una conclusión mínimo por cada objetivo específico. Tendrán que sacar adicionalmente una conclusión sobre el objetivo general del trabajo. ¿Listo? Entonces, ustedes tenían un objetivo general y 3 o 4 específicos. Entonces, hablan de los 4 objetivos específicos. Entonces, mi investigación era acerca del IVA en Colombia y su impacto en la sociedad. Entonces, usted da una conclusión de cada uno de los objetivos específicos y tendrá que dar una conclusión en general de el impacto del IVA en la sociedad, ¿sí? Que es su trabajo. Entonces usted tendrá que sacar una conclusión que hable de ese objetivo general, del objetivo general de toda su investigación. Entonces usted dice, se concluye que el impuesto al patrimonio en el país tiene tales y tales tarifas, que los contadores esto, que las grandes empresas tales y tales cosas, que las personas naturales con más de 5 mil millones en activos, entonces
tal y tal y tal y tal y tal cosa, y esto contribuye a la sociedad así, 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 así. Y entonces, con base en todo lo que desarrollamos de la investigación, podemos concluir o podemos identificar o podemos reconocer que el impuesto al patrimonio en la sociedad contribuye con cerca del tanto por ciento del PIB, que impacta las obras sociales del país de una manera significativa, ya que el 70% de las obras... Es que las compañeritas en el grupo que están diciendo que la sacó. ¿Que la saca? A ver, miremos. Sí, ellos dicen que la sacaron y están tratando de ingresar y no pueden. A ver, ¿quién será? Me saco, pero ya pude entrar. Sí, bueno, bueno. La única que me parecía pendiente era Natalia, pero yo creo que ya. Natalia, yo creo que ya. Sí, ya, profe, muchas gracias. Listo, listo, pues mucho gusto. Entonces, sigamos con lo de las conclusiones. Mínimo, una conclusión, mejor dicho, es obligatorio sacar una obligación por cada objetivo específico. Y también es obligatorio sacar una conclusión sobre el objetivo general de su trabajo. Y todas las demás que sean importantes. Les cuento que las conclusiones, si ustedes hacen unas muy buenas conclusiones, prácticamente con eso tienen el 60% de la sustentación ganada. Si ustedes hacen unas excelentes conclusiones. Listo, entonces, si bien todo el trabajo requiere mucha dedicación, las conclusiones tienen que ser un trabajo de suma excelencia. Listo, entonces, conclusiones mínimo, una conclusión por cada objetivo específico y mínimo una conclusión por el objetivo general. Adicionalmente, les recomiendo que incluyan conclusiones relacionadas con el beneficio que esta investigación genera para grupos de investigación, el beneficio que esta investigación genera para la profesión contable, el beneficio que esto genera para los estudiosos de las normas tributarias. Adicionalmente, si pueden, saquen conclusiones que hayan encontrado a través de la lectura de los marcos conceptuales acerca de las leyes. Entonces, nosotros estamos hablando del patrimonio. Encontramos también que las normas pueden generar, por decir algo, vacíos en tales y tales y tales aspectos y que no se han logrado solucionar, o que la jurisprudencia que ha salido no ha sido muy puntual y muy específica, y esto permite que haya personas que aprovechen esto para eludir impuestos. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas aprovechen y lo incluyen acá. Que las conclusiones, entre más completas estén, mucho, mucho, mucho mejor. Y cuando sustenten, denle una gran apreciación a las conclusiones de su trabajo. ¿Sí? Yo sé que las conclusiones son la parte final de las sustentaciones, pero si supongamos a ustedes les dan media hora para sustentar o si les dan 20 minutos para sustentar, dedíquenle a las conclusiones por lo menos entre unos 5 y 10 minutos de ser posible. ¿Listo? Muy importante el tema de conclusiones y este punto 7 y las conclusiones básicamente son los que van a determinar si ustedes ganan o no la sustentación. Y la sustentación, recuerden, prepárense para los jurados más exigentes que puedan tener. Pues lastimosamente no voy a estar yo, porque como yo soy el que doy el aval de sus trabajos, pues se supone que a mí no me llaman para ser jurado, pero identifiquen los tutores o los profesores que sean más exigentes en la parte tributaria o en las áreas contables. ¿Sí? Profe. Sí. Pero es que yo tengo entendido de que el profesor que está con nosotros, pues en el proceso, en este proceso, también está con nosotros en el momento de la sustentación, porque es como la persona que nos apoya. O por decir algo, tengo pues conocimiento que en otras universidades siempre hay un tutor apoyando en el momento de la sustentación al alumno que está presentándolo, como para respaldarlo y ayudar a argumentar su tesis o su trabajo de grado. Yo pensaba que usted iba a estar con nosotros también
en ese proceso? No, no, porque se supone que yo no puedo ser juez y parte. Entonces, yo no estoy. Por ejemplo, todas las sustentaciones que se hicieron del diplomado anterior, que se hizo en normas internacionales de contabilidad, en NIF, todas las sustentaciones que se hicieron el año pasado y las que se hicieron este año, que estaban en ese diplomado, en ninguna de ellas yo estuve como jurado, porque pues precisamente yo no puedo ser juez y parte en el trabajo, porque pues yo les hago a ustedes un acompañamiento en el paso a paso, pero después no puedo estar allá como jurado diciéndoles sí, aprobó o no aprobó. Como juez, sino sí, como apoyo en el momento de la sustentación. Ah, no. Pues porque eso se hace en otras universidades, o sea, el tutor que está como en este proceso, está también en el momento de la sustentación como apoyo a los alumnos, porque por decir algo, en este momento usted está revisándonos, usted sabe lo que nosotros estamos haciendo, sí. Entonces pensé que usted también era el apoyo de nosotros allí en el momento de la sustentación. No, pues al menos los dos años anteriores a mí no me han designado para estar con ustedes en la sustentación ante los jurados, ¿sí? Y pues yo comprendo pues esa decisión por parte de la universidad en el sentido de lo que les comenté ahorita. Pienso que sí sería prudente que se permitiera de pronto esta labor, pero pues los dos años anteriores no me han permitido estar en las sustentaciones. La mayoría pues les fue muy bien, excepto a un grupo que pues prácticamente entregó el trabajo y cuando llegó a la sustentación era como si no supiera nada del trabajo. Entonces a esos fueron a los únicos a los que les fue mal. De resto a todos los demás les aprobaron en primera instancia la sustentación y hubo dos grupos a los cuales sí les solicitaron unas correcciones directas en el trabajo, en algunas cosas de una redacción, pero pues no fue como mayor cosa. Pero no, yo no he estado formando parte de las sustentaciones de sus trabajos como entregables de diplomado, ¿no? Ah, bueno, profe, gracias. Sí, listo. Entonces, para que sepan que muy, salvo que este año pues me incluyan, entonces pues asistiré con todo gusto y les haré el acompañamiento que necesiten. Pero los dos años anteriores, no. Los entregables de diplomado los hicieron, los entregaron y los jurados simplemente los convocaron a sustentación y pues no, la universidad no me convocó para realizarles algún acompañamiento dentro de la sustentación, al menos para que estuviera ahí y así fuera pues como asistente tampoco. Bueno, entonces les venía comentando, entonces sacan las conclusiones. Por último, recomendaciones en caso de que aplique, pero pues no siempre hay recomendaciones. Si tienen alguna recomendación para hacer con base en el proyecto que ustedes hicieron, pues aquí las podrían colocar. Y por último, pues las referencias bibliográficas, que todas deben estar tal como lo dice la norma APA versión séptima, que creo que es la última actualización que hay. Listo. El trabajo no puede tener menos de 50 hojas. Si tiene 49, hagan lo posible para que les quede de 50 hojas o más. ¿Listo? Esto es lo que hace falta de su trabajo. Prácticamente ya es muy poco. ¿Listo? Tenemos de acá hasta agosto para que ustedes ya terminen su entregable del diplomado. Por favor, no se dejen coger la tarde, no dejen para la última semana de agosto, para la última clase que tenemos en agosto, que viene siendo como el por los lados del 20, si no estoy mal. Yo miro el calendario. Agosto, el 7 es festivo, sí, el 21 de agosto. Entonces no dejen para la última semana, que sería la semana del 21 de agosto, ni para los últimos 8 días este trabajo. Sigan con la dinámica que llevan, ya aquí ya tienen todas las herramientas para que puedan terminar su trabajo. Recuerden que los jurados, o sea, el hecho de que yo dé el aval para que ustedes puedan hacer puedan presentar oficialmente el trabajo ante la universidad, no quiere decir que los jurados no les soliciten correcciones. Ellos, apenas ustedes presentan el informe con el aval mío
para que sea entregado oficialmente a la universidad, los jurados lo revisan y les pueden solicitar correcciones antes de la sustentación. O también les pueden solicitar correcciones durante o después de la sustentación. ¿Listo? Obviamente, pues se supone que ya la cantidad de correcciones pues son menores porque pues ya se les ha hecho a ustedes una revisión grande de mi parte, pero no están exentos de que esos jurados les soliciten complementar o corregir cosas a sus proyectos de entregable de diplomado. ¿Listo? Entonces, para que les quede muy claro, no quiere decir que si yo digo está bien, quiere decir que ya con eso los jurados a mí mismo digan sí, el tutor Andrés dijo que estaba bien, entonces para todos nosotros está bien. No, ellos también hacen su propia revisión de manera independiente y pueden decir si hay correcciones o si por el contrario simplemente sustentan y pues les pueden llegar a hacer correcciones en la sustentación o directamente les dicen muy bien, excelente, y ahí mismo pues a graduarse en los que ya hayan terminado materias o a esperar los que no hayan terminado materias. Listo. Espero que les haya servido esta parte del entregable del diplomado. Muy bueno, me alegra que ustedes hayan avanzado muchísimo y que hayan avanzado como lo vienen haciendo, porque eso muestra que han tenido un alto compromiso y yo creería que todos van a terminar tranquilamente ahorita en agosto y yo aspiraría que todos inmediatamente puedan presentar el proyecto ante la universidad una vez que finalicemos el mes de agosto y que no sea sino la revisión metodológica que hace otro de los tutores, donde él le revisa normas APA y donde revisa pues algunos temas de investigación y demás. ¿Listo? Pero yo espero que por lo menos la parte técnica les quede lista, completa, y que ustedes no sea sino hacer ajustes de última hora que les resulten y puedan sustentar y demás en las fechas pues, que tiene programada la universidad, que no sé este año cuáles son las fechas ni nada, pero pues que además que a ustedes ya les compartieron esa información o se las irán a compartir. Listo. Entonces ya son las 4:15. Entonces salgamos a un descansito de 20 minutos y nos vemos entonces a las 4:35 para que veamos el tema de retención en la fuente. Los que llegaron tardecito, les recuerdo descargar de la plataforma Moodle el formulario 350, que este sí está en Excel, es como el otro que no lo tenía en Excel, y el ejemplo, listo, para que hoy empecemos con una parte práctica muy buena, en la cual los voy a confrontar otra vez, así como me gusta, confrontarlos a ustedes y que ustedes se enfrenten a cómo practicar una retención en la fuente, por rentas de carácter laboral. ¿Listo? Entonces salimos a descanso, nos vemos en 25 minutos, muchísimas gracias a todos.